Che, Tuno, ¿viste que ahora se puso de moda el arrepentimiento? ¿Ah, sí? ¿Será por eso que mucha gente está arrepentida de votar a Macri? Y él también debe estar arrepentido de haberse postulado para presidente. Además de la figura del arrepentido, está también la figura del arrastrado, como Alberto Fernández, que salió a decir por poco que Cristina era la madre Teresa. Vamos a ver quiénes más se arrepienten de toda esta fauna política. ¡Y dale! Mirá, Tano, los K se están arrepintiendo todos, menos Máximo. ¿Será que no hizo nada malo? No hizo nada desde que nació. Buenas. Ah, ¿qué haces, Honorio? Uno de los principales arrepentidos fue el empresario Wagner. Como el gran músico, este Wagner también dirigía Flor de Opereta. Ante tal desfile de empresarios arrepentidos, Ingrid Grudke y Verónica Lozano ya están en la puerta de Comodoro Pi, fichando a alguno nuevo por las dudas. Barrio Nuevo también se arrepintió, Tano. ¿De intervenir el peronismo? No, de haber dejado de robar esos 2 años. Mirá, Gargamusa, se arrepintió uno de los pilotos que le llevaba los diarios a Cristina desde Capital a Calafate todas las mañanas. También el único reconocimiento con que lo adornaron fue darle la tarjeta 365 de Clarín. El que no se arrepiente de nada es Menem. Es que ya no se acuerda nada de lo que hizo. Gilda no se arrepiente de este amor. Mirá, Scioli no se arrepintió de nada de lo realizado en toda su gestión. Yo tampoco me arrepentiría, Teno. Volvemos con nuestros amigos de A Dos Voces. Dale.